Jesucristo, muchas gracias, muchas infinitas gracias por tenerme aquí viva y con vida divina. Gracias por estar en mí. Gracias por darte a través de mí a otras personas. Gracias por utilizarme para la extensión de tu reino. No sé, sinceramente... Cómo darte las gracias porque se me acaban las palabras. Sí sé que podría empezar a orar en lenguas y gritarte que eres extraordinario, único, maravilloso, grandioso y tirar abajo la las ayamascías. Sí, así te lo podría decir el lenguaje tuyo que tú entiendes, Padre Celestial, el lenguaje del Espíritu Santo y el lenguaje que nos inspiras. Jesús con tanto amor, con tanta alegría y con tanto gozo. Papacito Dios, gracias por este día. Gracias por ayudarme a vivir para Jesús. Y gracias por dejarme conocer a Jesús. Espíritu Santo, muchísimas gracias porque tú eres el Santo y nos llevas a la santidad. Porque tú eres la vida misma. Y nos enseñas a vivirla. Porque tú, con tu aliento, con tu fuerza, con tu poder y con tu gracia, nos vitalizas, revitalizas y nos vuelves enérgicos para el reino de los cielos. Gracias a ti, Madrecita Santa, Virgencita, Mamá. Gracias, Papacito San José. Gracias a San Joaquín y a Santana. Esos abuelitos de Jesús y también nuestros. Gracias al cielo completito. Y me uno a los santos ángeles, a los santos arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, para aquellos en unión, a San Ignacio de Loyola, a Santa María de Belén. Nos acompañen, nos protejan, nos bendigan y nos sellen con la sangre preciosísima de Jesús, muchas, muchas, infinitas gracias. En nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de su sangre y de sus llagas divinas, yo acto a la cruz divina de Cristo, toda fuerza o poder del mal y del malo, al malo mismo y sus secuaces que nos hayan hecho daño, nos estén haciendo daño o nos quieran hacer daño. No tienen poder sobre nosotros. Somos de Jesucristo y vivimos para Jesucristo. Que el Señor Jesús los envíe donde tienen que estar. Y nosotros, sellados por su sangre y sus llagas divinas, seamos libres para poder llevar el mensaje a muchos corazones y para poder vivir una vida íntegra para el Reino de los Cielos. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, como rendidamente. Se lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita en el infierno a Satanás, y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo. Amén. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, por la poderosa intercesión de la Gran Madre de Dios María Santísima, volad en nuestro socorro, orad, intercediendo por nosotros ante el Señor. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San José ruega por nosotros. Nuestra Señora del ruega por nosotros. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Jesús manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Espíritu Santo, ilumínanos. Y santifícanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos a esta enseñanza, a estas bendiciones que nos ayudan a sanar a nosotros para que nuestros hogares y familias puedan ser sanos. Cuando yo tengo paz, el mundo tiene paz. Si yo estoy buscando la paz del mundo y yo soy la primera persona que no tengo paz, ¿cuál mundo va a tener paz? Yo cuando tengo paz puedo hablar de paz y la paz se llama Jesucristo. Si yo tengo a Jesucristo en mí, en mi vida, yo tengo autoridad moral para hablar de Jesucristo. Mi testimonio convence a otros. Y mi vida es algo que va invitando a otras personas a vivir para Jesús, a ser de Jesús, a tener paz, a dejar que el príncipe de la paz viva en ti. Y quieran o no quieran, tú vas a irradiar la paz, se te sale sola. Dicen que la boca habla de lo que tiene el corazón y que los ojos son el reflejo del alma. Luego donde tú mires, está siendo reflejado Jesucristo porque salió de ti y tú estás invadido, invadida de Jesucristo, estás lleno, llena de su espíritu. Luego, ¿qué más vas a dar? Lo que tienes. Entonces... Ya nosotros pisamos el número 400, vamos para el 401. Y hoy sigo con el tema que teníamos ayer, ayer y antes de ayer. Son dos temas que ya pasaron. Este es nuestro tercer tema sobre quién es el gran desconocido. Y el gran desconocido... Se llama el Espíritu Santo y hoy por pura, pura, pura bondad de Dios me puso el Señor en mis manos hace pocos minutos una, una contemplación, una meditación de San Agustín. Y yo la voy a compartir con ustedes porque todo lo bueno que Dios me da me gusta compartirlo con los que Él me pone a mi lado. Pero antes de eso... Voy a leer la palabra del Señor en San Juan 3.31. Juan 3.31. Porque allí terminamos ayer. San Juan 3.31 hasta el 36. Para que ustedes vean que cuántas veces leemos en la Biblia y no entendemos nada. Otras veces llega ese rayo de luz del Espíritu, llega ese soplo de vida, ese viento impetuoso, penetra en nosotros y nos da ese aliento, ese fuego, esa fuerza, esa agua viva para poderla vivir y transmitirla. En San Juan 3, del 31 al 36, nos habla el que viene de arriba. El que viene de arriba está sobre todos. El que, es, el que es de la tierra es terrenal y habla de las cosas de la tierra. Miren, miren ustedes la gran diferencia entre Dios y entre nosotros. El del cielo, el fuego, el poder, la fuerza, la vida, el aliento, el soplo de vida de Dios viene de arriba. Tiene pensamientos de Dios, palabras de Dios, porque es Dios, porque viene de arriba. En cambio, nosotros que somos de la tierra, hablamos de las cosas de la tierra, pero el que viene del cielo está sobre todos y habla de lo que ha visto y oído. Pero nadie cree lo que él dice. Aquí es donde ustedes y yo, de rodillas, tendríamos que implorarle a Dios misericordia. Porque estamos viendo maravillas, pero esas maravillas están siendo envueltas por el mal, por el malo. El malo no puede triunfar, pero el malo hace mucho mal mientras, mientras le den chance, pero le van a dar chance, se lo están dando y se lo dieron de acabar con los que crean en él. Satanás está envolviendo, envolviendo y llevándose para él, para él. Todas esas criaturas que andan por el mundo haciendo lo que va contra la ley de Dios, están siendo manejados, manipulados, dominados esclavizados por el espíritu del mal. Y ayer en nuestra enseñanza veíamos con claridad que una persona llena del espíritu de Dios produce paz, gozo, alegría, habla de Dios, lleva a las personas a sentir a Dios, ayuda a la gente a sanarse. Pero que una persona poseída por el espíritu del mal, manipulada, manejada, tomada por el espíritu del mal, hace mucho mal y no entendemos ese niño de dónde saca esas palabrotas, ese niño como es capaz de ir una niñita de cinco años y esto es impresionante en, eh, en otro país, no así del país. Un día llegó y le dijo a su abuelita, abue, abue, te quiero muchísimo. Ah, güey, te quiero muchísimo pero tengo necesidad de matarte y le puso las manitas chiquiticas aquí en la nuca en la gargantica de la abuelita porque sentía la inspiración de matarla quién le inspiró eso satanás a través de qué se lo inspiró a través de los vídeos a través de las películas de los niños que ya están contaminadas no todas pero muchas a través de los mensajes subliminales Mátate, mátate, mátala, mátala, mátala. Todo eso se los van metiendo y se los meten y se los meten. Los juegos que son con violencia, que es lo que están haciendo? Desarrollando todo ese mal en la personita y a la personita no le cabe dentro, entonces lo saca y lo experimenta contra alguien. Ese es el espíritu del mal que ayuda y hace que las personas hagan lo que no tienen que hacer, pero lo que es la vida del mal y del malo y sus malos. En cambio, el Espíritu Santo que viene de arriba, que habla lo que ha visto y oído de arriba del Padre Celestial, de Jesús, ese viene a inspirarnos paz, alegría bondad, amabilidad, gozo, ciencia, discernimiento, conocimiento, amor, amor. Y no manipula a nadie, llena a la persona de toda esa bendición y la persona ya no dominada por nadie, sino llena poseída del amor y de las bendiciones de Dios, va dando amor, con mucha paciencia es capaz de escuchar, con mucha paciencia es capaz de perdonar, con mucha bondad es capaz de sonreír al mal, con mucha alegría es capaz de ofrecer todo lo difícil, duro, doloroso y malo que se le pueda presentar en su vida. Hace unos programas atrás, cuando hice un programa, ¿estás preso? ¿Preso de tus pasiones o estás libre para Dios? Explicaba cómo San Pablo, con todos los maltratos que recibió, golpes, azotes, palazos, pedradas, eh, naufragios, eh, palizas, todo lo que ustedes quieran, él permaneció firme a Dios, no renegó contra Dios. Él permaneció abierto al fuego que, del Espíritu que lo poseyó y le dio toda la sabiduría y la gracia para ir enseñando a conocer a Jesús, para ir enseñando a vivir la vida de Dios, para enseñar a amar, para enseñar a perdonar, para enseñar a sonreír en las dificultades, para estar alegre en medio de la pobreza y de los sufrimientos. Ese fue San Pablo, preso por dos años en una casa, habló libremente de Jesucristo. Pero es que Dios provee los medios para que nosotros hagamos lo que Él quiere en el momento en que Él quiere, aunque el mundo quiera lo opuesto. Aquí nos acaba de decir el verso 31, el que viene de arriba está sobre todos. Es Dios. El que es de la tierra es terrenal y habla de las cosas de la tierra. Pero el que viene del cielo está sobre todos y habla de lo que ha visto y oído. ¿De lo que ha visto y oído? ¿A quién? Al de arriba, al dueño de todo, a Dios, al Padre. Pero nadie cree lo que él dice. Jesucristo vino a hablar de lo que había visto de su padre. Vino de arriba el enviado de Dios, el Mesías prometido, el Salvador, el Redentor. El Rey Supremo de cielo y tierra vino y no le creyeron y no le seguimos creyendo. Tristísimo, en Jesús está la solución a todos nuestros problemas. <coughs> En Jesús está la vida. En Jesús hay verdad. En Jesús el camino es limpio. En Jesús hay luz. Se acaban las tinieblas. Es camino, es verdad, es vida. Hay vida. La gente muere desesperada, de angustia, no porque tienen COVID, no, sí, mueren asfixiados, intubados y no sé cuánto. Esa persona tiene un por qué está muriendo así, por una enfermedad aterradora, pero los que no tienen nada, porque mueren revolcándose y desesperados en vicios y pasiones, por falta de Jesús, por falta de la vida. La vida es Jesucristo. Por falta de la luz, viven en las tinieblas, en la oscuridad, en el pecado. Y dice la palabra en el verso 32, desde el final del 31. Pero el que viene del cielo y está sobre todos y habla de lo que ha visto y oído, pero nadie lo cree lo que él dice. Pero si alguno, 33, verso 3, 3, pero si alguno le cree, confirma así que Dios dice la verdad. Pues Él dice la verdad. Perdón, perdón. Pues el que Dios envió habla las palabras de Dios. Porque Dios da sin límite su espíritu. El que es de Dios. Habla las palabras de Dios sin límites. Porque Dios es espíritu y Dios toma posesión de mi vida. Y mi vida, en vez de estar renegando, en vez de estar criticando, en vez de estar diciéndole malo al malo, le dice Dios: Cámbialo y vuelve lo bueno. Porque esa personita fue sanada con tu sangre preciosa, fue salvada por ti. Porque la voy a dejar perder. Necesitarías que yo viniera al mundo para que en vez de renegar contra el malo, en vez de estar contra el malo, yo empiece a hablar del bueno y empiece a desear que el bueno sea bueno para Dios. Ahí está el detalle, el que es de Dios, miren. Pero si alguno le cree confirma así que Dios dice la verdad, pues el que Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios la da sin límite su espíritu. El Padre ama al Hijo y ha puesto en sus manos todas las cosas, todas las cosas están puestas en las manos de Jesús, y todo al fin del mundo acabará a los pies de Cristo, todo. Todo, el último en caer a los pies de Cristo va a ser la muerte, pero todos van a estar ahí y vamos a estar allí. Verso 36: El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y lo que nosotros llamamos cielo, lo que nosotros decimos, yo quiero ir al cielo, hermanita, o quiero ir al cielo, ore por mí, es Jesús, es vida eterna es estar con Él eternamente. Empieza desde ya a estar con Él. Si desde ahora estás con Él, vas a estar eternamente, porque Él va a ser el primero en agarrarte y decirte, tú querías ser mío, venga para acá. Querías estar conmigo, venga para acá. Dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no quiere creer en el Hijo... No tendrá esa vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios. El infierno. No, palabra de Dios. No, hermanos, no aspiremos a eso. Aspiremos a vivir en Jesús, a vivir con Jesús, a vivir por Jesús, a vivir para Jesús. Miren otro pedacito. Este pedacito de San Lucas a mí me llena. De un consuelo, me llena de una alegría, me llena de un gozo. Veo la solución a muchos problemas en mi mano, en mi corazón, en mi mente, en mi ser. La tengo. Es Lucas 12, versos del 11 al 12. Miren qué tan fácil de recordar, como si fuera Lucas 12, 12. No, Lucas 12, pero versos del 11 al 12. Son dos versitos. Y esto yo le he pedido a Dios que me lo tatúe en mi alma, que jamás en mi vida se me olvide. Ayer lo mencionamos, lo estoy mencionando, porque la gota cava la piedra, al tanto caer una gotica sobre la piedra, se nos mete, se nos mete. No solo nos impregnamos, sino que nos convertimos en eso, dice. Cuando los lleven a ustedes a las sinagogas o delante de los jueces y las autoridades no se preocupen cómo van a contestar o qué van a decir. Yo me detengo un minuto. Sigue la otra parte que es más fuerte todavía. Pero cuando a una persona la, la agarra la policía. O cualquier de esos grupos de seguridad la retienen, la tienen presa, uno ya no tiene oportunidad para ir a decirle esto. ¿Cuánto quisiera uno ir donde personas.? que ha conocido que son buenos, que son buenas, que uno sabe que están injustamente en una cárcel. Y decirles, mira esta palabra, la vamos a volver a leer. Mírala, ponla aquí, métela en tu corazón, hazla tuya. Pídele al Espíritu Santo que no se te olvide. Porque ahí está la solución, ahí está la solución. Un juez puede decir lo que quiera, un abogado puede decir lo que quiera, un, eh, una persona de esas que participan en esos juicios, llámense de, de los grupos que sean, pueden decir lo que quieran. Pero ¿quién va a tener más fuerza? ¿Quién va a tener más poder? ¿Quién va a tener palabras más claras, más sencillas y más verdaderas que el Espíritu de Dios? Y tú se las pides y va a ser a través tuyo. No va a ser ni a través del juez, ni a través del otro, ni del otro, ni del otro, ni del otro. Tampoco tuyo, pero a través de tu boca. El Espíritu Santo va a salir a defenderte. Se la vuelvo a leer. Capítulo 12 del Evangelio de San Lucas. Carolina, ponmelo ahí, por favor. Lucas 12. Versos del 11 al 12. Ahí se los están poniendo en la pantalla. San Lucas capítulo 12, versos del 11 al 12. Cuando los lleven a ustedes a las sinagogas o delante de los jueces y las autoridades, no se preocupen de cómo van a contestar o qué van a decir. No se preocupen, porque en un momento de angustia aún no le llegan y le llegan y le llegan cosas. Y que digo, y como lo digo, y que quieto. No, no, no use esto. No se preocupe. Use este el corazón. Deja que el Señor hable por ti. Verso 12. Porque cuando llegue el momento de hablar, el Espíritu Santo les enseñará lo que deben decir, palabra de Dios, cuando llegue el momento de hablar, de hablar. El Espíritu Santo les dará lo que tengan que decir. ¡Wow! Qué belleza. Qué delicadeza de Dios. Qué amor el del Señor. ¿Qué te está diciendo? No te preocupes, yo te conozco, yo sé quién eres, yo sé lo que has hecho, yo sé cómo lo has hecho, yo sé cuándo has tenido recta intención, yo sé cuándo has tenido maldad, pero yo te perdono porque tú me has pedido perdón. Ahora estás en líos, en dificultades, déjame yo hablo por ti, déjame yo te defiendo. Entonces, ¿quién va a ser tu acusador? El que sea, el demonio. ¿Y quién va a ser tu defensor? No don Pedro Martínez ni don Alberto González, no, va a ser el Señor, don Espíritu Santo. Él es desconocido para muchos. Y tiene el poder que los demás no tienen. Ahora, me voy a meter en esta meditación de San Agustín. Queremos hablar del Espíritu Santo. Y San Agustín empieza con una lectura que a mí me enamora. Yo me derrito en Mateo 11, 28 al 30. Para mí allí está la solución a toda esa gente perdida, a toda esa gente angustiada, a toda esa gente desesperada. Ahí está, ahí está, gratis. ¿Qué dice? Vengan a mí todos ustedes que están fatigados y cargados y yo os aliviaré. A ver, lo voy a leer, se me salió en mi lenguaje, lo voy a leer en el lenguaje de la versión de la Biblia que tiene San Agustín. Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados y yo os aliviaré. Son palabras de Jesús, de Jesús de Nazaret. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, pues mi yugo es suave y mi carga es ligera. Palabra de Dios, Mateo 11 del 28 al 30. Venid a mí. Vengan a mí, ustedes los cansados y agobiados. No los está mandando a comprar ni medicinas, ni a ir a médicos, ni a ir a psicólogos, ni a ir a psiquiatras, ni a ir a terapeutas, ni a ir a hospitales, ni a ir a cirujanos. Vengan a mí. Después de venir al Señor, Dios hace lo que quiere, hasta el psicólogo te manda si lo necesitas, hasta el cirujano, lo que sea, Él te va a mandar donde sea, pero el primer paso es venir a Jesús. Sigue diciendo San Agustín. ¿Cómo es suave su yugo? La, la ley amenaza, Él acaricia. ¡Ay, qué belleza! Oiga eso. La ley amenaza. La ley te dice: mataste 30 años de cárcel. Ah, ¡Ja! ¡Robaste 20 años de cárcel! ¡Wopale! Eh, eres fulano de tal y tal y tal y te ponen alias y alias y te hunden para que otro salga libre. Tantos años de cárcel. La ley. Y dice: Él, Jesucristo, acaricia. La ley dice. Si no lo haces, te castigaré. ¿Qué te dice? Vas por una carretera y te dice, no conducir embriagado. Te detiene un policía. Lo hiciste, vas embriagado, cárcel, multa, te quitan la licencia o el pase para conducir y ya está. Castigo, castigo. Cristo dice, te perdono cuanto hayas hecho. Estate atento a no pecar en adelante. Oh, Eso es San Juan 8, verso 11. Oigan qué belleza. Eso dice Jesús. Te lo repito. Te perdono cuanto hayas hecho. Estate atento a no pecar en adelante. Pero no te lo dice así. No peque. Si usted vuelve a hacerlo, lo castigo. Nada. Te da su Espíritu Santo por tu honestidad, por tu sencillez, por tu sinceridad, por tu delicadeza en venir a Jesús, por confiar en Él, por tenerle amor. Te da, te da gracias, gracias. Hermano, es que es la mejor farmacia del mundo donde tú vas al corazón de Cristo y allí te atienden hospital y te despachan todo. De una vez te vas bien. Ah, no. Por tanto, su yugo es suave y su carga es ligera. Si hay problemas, a ti y a mí nos va a tocar vivir los problemas que vienen. Muchas veces del, del otro lado, del enemigo rabioso que nos quiere golpear, que nos quiere azotar, que nos quiere acabar. Allá, Él va a tenerlo. Pero está la mansedumbre, la suavidad, la paz, la docilidad, la alegría, el amor de Jesús. Dios mío. Sigue diciendo San Agustín. Si nos convertimos en odres nuevos, Mateo 9, 17, y esperamos vigilantes su gracia, nos llenará plenamente el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo existirá en nosotros la caridad. El vino nuevo nos pondrá en ebullición. Y su cáliz embriagador y extraordinario nos dejará ebrios hasta el punto de olvidarnos de todo lo mundano que nos tenía atados, de sus padres que cubrían de ceniza sus cabezas, perdón, de lo mundano que nos tenía atados, como olvidaron los mártires al ir al martirio. A ver. Pensemos un minutico en estas frases de San Agustín. Cuando venimos a Jesús, cuando aceptamos lo que nos está ofreciendo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y esa carga de ustedes se va a volver suave. ¿Qué está diciendo? Ese marido grosero, ese marido orgulloso, ese marido jugador. Ese marido mujeriego, una carga pesada, horrible, terrible. Vengan, entreguenme ese marido. Y yo, Jesucristo, me encargo de cambiarlo. Pero a ustedes les voy a dar mi Espíritu Santo por venir a mí. Entonces, el grosero se va a ir bajando con tu oración, con la tuya, con la tuya, aprendiendo a decir el nombre de Jesús, bendícelo. Jesús ámalo, Jesús llénalo de ti, hermana. Usted en todas las enseñanzas dice lo mismo y la voy a decir hasta que me muera. Y yo creo, por ahí decía una persona que me ayudó mucho, me ayudó mucho en mi vida espiritual, una señora, cuando vivía en el desierto y después mucho tiempo me decía Blanca, el día que tú te mueras y te metan en un cajón si te traen un micrófono te levantas a predicar aunque me muera, seguiría diciendo Jesús, porque tal vez ya no se lo voy a decir a ustedes, pero se lo voy a decir a él, Jesús, te amo, te quiero, lindo, hermoso, precioso, y espero que me abrace, porque yo lo voy a querer abrazar, porque esa es la solución, porque esa es la vida, porque ese es el gozo, porque esa es la paz, porque esa es la necesidad de ser de Dios y de vivir para Él. Qué dicha, qué dicha, hermanos. Qué dicha. El día que lo aprendan, me van a decir, Blanca Dios, hermana Blanca, Dios se lo pague. Hermana Blanca, muchísimas gracias porque me enseñó lo que valía la pena. Dice San Agustín aquí, cuando el Espíritu, si nos convertimos en recipientes nuevos, odres nuevos, ¿para qué? Mire, ¿para qué nos convertimos en odres nuevos? Para ser llenados plenamente del Espíritu Santo, para que esperemos vigilantes su gracia, para que con su Espíritu haya en nosotros la caridad, que es la caridad, es el amor. Eres capaz de sonreírle a ese esposo que te ha golpeado, eres capaz de cargar a ese niño que te ha gritado barbaridades, eres capaz de orar por ese jefe tuyo. Por ese jefe de trabajo que te ha maltratado y te ha dicho que no vales la pena y te da más y más trabajo, como le dieron a los del pueblo de Israel en Egipto. Y eres capaz de sonreírle, y eres capaz de decirle, Dios lo bendiga. Y si no abres la boca por dentro, se lo estás diciendo. Ese es Espíritu Santo. Dice: nos da el vino nuevo que nos pondrá en ebullición el cáliz embriagador y extraordinario de Salmo 22.5, que nos dejará ebrios hasta el punto de olvidarnos de todo lo mundano que nos tenía atados, como lo olvidaron los mártires al ir al martirio. ¿Qué pasa? ¿Qué les pasó a los apóstoles en Pentecostés? Cuando unidos, unidos en oración. Llegó el Espíritu de Dios y los llenó. Salieron llenos de gracia, de fuerza, de poder, de sabiduría, de amor, de vida, a decir toda la verdad y ya no tuvieron miedo. Ya no les importó si los mataban. Ya era la vida de Dios que tenían en ellos y era la que iban a ir a dar por toda parte. Eso hace el Espíritu Santo en tu hogar y en tu familia, tú serás la esposa digna, responsable, ejemplar, mujer de Dios, que vas, vas a estar allí sin decir qué horrible, qué cansancio, qué tan malo es usted, nada, va a ser una continua... Acción de gracias. Eso hace el Espíritu Santo. Te hace alabar, adorar, bendecir y glorificar a Dios. Trapeando. Gracias Jesús. Yo tengo este piso para trapear y esta trapeadora para trapearlo. Gracias. Otros viven en un piso de tierra y se están muriendo porque el polvo se los come y no tienen ni con qué barrer. Gracias, Señor. Y vas a la cocina y no tienes sino papitas, sal y agua. Y dices, gracias, porque con estas papitas yo voy a hacer una sopita o yo voy a hacer un puré de papas y gracias. Otros no tienen nada. El Espíritu de Dios te da esa valentía, te da esa fuerza, te da ese poder, te da ese amor, te da esa alegría y te hace rebosar de bendiciones para Dios. En otras palabras, te conviertes en alabanza de la gloria de Dios a través del Espíritu Santo. Qué dicha, qué alegría. Por eso es que dice, ven, ven Espíritu Santo, pero ese ven, ven está aquí dentro de ti, está para... Lo... Pero te tienes que confesar. Si no te confiesas, estás así, ahogado, ahogado, los pecados te están hundiendo, mira, y te hunden todos los días más y más y más y más, y vas para el fondo y quieres ser bueno, y eres bueno entre otras cosas, pero hay algo que te está taponando, hay agua, eh, hay agua en el acueducto, la llave se abre, pero no sale el agua porque está taponado. Tú eres bueno, tú, eres, tú tienes vida de Dios, pero la tienes taponada con un pecadito, ¿cuál? Hermanita, es que no puedo vencer las pasiones, Espíritu Divino de Dios, ayúdame a vencer ese pecado. Yo voy a terminar y después continuamos con San Agustín. ¿Saben por qué? Porque yo recuerdo cuando yo vivía en Nueva York, ya les he dicho dos mil veces que yo era tremenda, de un carácter fuerte, horrible, muy duro, eh, muy brava, etcétera, etcétera. Mi confesor fue el padre Dario Betancourt, por muchos años, por lo menos 20 años. Y yo recuerdo una vez que yo llorando le dije: Padre, no puedo dejar de cometer este pecado. Y él, con una bondad, esa bondad característica de él, me dijo esta frase, Blanca, vamos a orarle al Espíritu Santo. Me impuso las manos y empezó, Espíritu Santo, llenala de tu luz, de tu sabiduría, de tu gracia, llenala de tu amor. Hermanos, hasta el sol de hoy, ese pecado se acabó. El Espíritu de Dios tomó posesión de mi vida y ante el clamor, ante las lágrimas, ante el dolor de ofender a Dios, sin quererlo ofender, porque ¿quién quiere ofenderlo? ¿Quién quiere enojarse y volver a enojarse? Nadie. Esa persona le duele ver a otros que están mal por culpa tuya. Y llegó al Señor y me sanó, y me sanó, y me sanó. Y yo no sé cómo gritarle gracias, porque es que Él es luz, es vida, es cariño. Es ternura, es amor, y es lo que tú y yo necesitamos. Los que no tuvimos abrazos, los que no tuvimos los besos de los papás, los que nos volvimos rebeldes. Por ahí oraba yo por una joven, y es una joven buenísima, buenísima, una mujer de Dios, con unos papás buenos, pero papás duros, fuertes, que los educaron en, en como a, me educaron a mí, en una dureza grande. Pero nos querían, nos amaban y nos evitaron con esa educación muchos problemas. Pero tuvimos un problema muy duro. ¿Y cuál fue el problema? La rebeldía. Hacer cosas que no estaban o están bien hechas por darle en cara a ese papá y a esa mamá, por decirle, vea, ya yo soy libre, vea, ya yo me puedo tomar un trago de licor si quiero, vea, ya yo no vivo en su casa, no me moleste pero se lo están diciendo en silencio. Es esa rabiecita, es esa cosita que se siente por dentro, esa ira, ese resentimiento, ese rencor, esa venganza, y, y vea, tome. Y te tomas unos tragos de licor que no los necesitas, y esos tragos de licor te hacen daño, y esos tragos de licor te molestan, tu mente, tu corazón, tu vida. Y no te dejan rendir como tendrías que rendir como persona en tu trabajo, en tu profesión, con tu familia, etc. Eso es posiblemente lo que la persona tiene dentro que está taponando para que el Espíritu de Dios fluya entre y salga, porque el Espíritu de Dios se mueve como quiere y para donde quiere. Te da lo que necesitas, pero no te esclaviza. El amor de Dios ni cansa, ni nos cansa. Ni Él se cansa de amarnos, ni nosotros nos cansamos con su amor. Entonces es algo espléndido. Ahí está el detalle. Quita ese taponcito de la rebeldía en la confesión. Aquí está ese tamponcito de la rabia en la confesión. Y se si acaba el vicio, si tu vicio es el licor, se acaba. Si tu vicio es el sexo desenfrenado, se acaba. Si tu vicio es la droga, se acaba. Porque quitaste el tapón, pero no se quita sino en el sacramento de la confesión. Oigan, yo le voy a invitar a que hagamos una oracioncita pidiéndole al Señor que nos perdone, que no se nos habían abierto los ojos, que estábamos como los de Maús. Los, los discípulos de Maús caminaron con Jesús y no lo reconocieron hasta que el mismo Dios, Jesús de Nazaret resucitado, les quitó el velo y pudieron comprender que todo lo que les había enseñado era cierto que él estaba vivo y se les desapareció, para que se quedaran más, más tentados. Y vieron que al partir el pan les daba ese alimento divino. Cerremos los ojitos y entreguemosle al Señor nuestra vida. Señor Jesús, tú dices, vengan a mí los que están cansados, fatigados y agobiados. Y yo les daré descanso. Jesucristo, qué alegría saber que podemos venir a ti. Qué alegría saber que siempre nos estás esperando 24 horas al día. Cada minuto, cada segundo, estás allí para mí. Que no tengo que ir a ningún lugar extraordinario, aunque si puedo maravilloso, pero que te tengo dentro de mí. Me levanto contigo, como contigo, me baño contigo, me visto contigo. Voy donde voy contigo. Cuando lloro, tú lloras conmigo. Y cuando estoy mal y triste y solo y desesperado, desesperada, tú me estás cargando. Tú me tienes en tus brazos. Tú me acaricias.